¿Todo bien? Ya hay gente ahí. Bueno, ¿cómo andamos, les va? Elisa, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Te va bien? Buenas. Hola, hola. Diputada, voy a seguir trabajando en el Congreso o en la presidencia, donde sea, pero voy a vivir en un rancho, que yo le digo correntino o no porque vaya a vivir en Corrientes, sino el rancho correntino es a dos aguas con galería, pero me voy a vivir a Exaltación de la Capilla del Señor. Después del 3% solo me queda ese. Ah, bueno, vamos. ¿Esto es la película? De tu vida. Hace mucho, a ver, contá un poco, Olivia. La película se llama Ganar y Perder. Ese es el, digamos, así un poco la síntesis general de la película. Bueno, y ganar y perder, y saber ganar, saber perder, y las dos cosas son lo mismo, finalmente, ¿no? Que yo soy como una persona que va esperando que un día Dios cambie el corazón de este pueblo, y es exacto. Yo creo que si algunas personas con mucha fe luchan, como han luchado las minorías, esa causa es bendecida. Y esto no es místico, es así. Este tipo Job, que a mí me encantó, porque dijo que primero lo mejor que le pasó es que lo echen de Apple, porque eso le bajó la soberbia. Y en ese sentido es bueno, porque las derrotas te humillan y al humillarte te hacen bien. ¿A vos te pasó lo mismo? No ahora, porque ahora ya me encanta todo, pero cuando salí segunda y pensaba que salía primera, ¿me entendés? Cuando tenía más ego, sí, ahora ya. Pero digamos, me imagino que esos días que te fuiste afuera y que no escuchaste todas las críticas, vos ya lo has contado un poco, no la pasaste bien. Los primeros días no. No. Porque uno tiene herida de amor. Claro. Cuando uno ama y el otro te deja de amar, en este caso aparte de la sociedad. Pero después estuve espléndida, ¿eh? Yo ya cuando llegué al DF estuve espléndida, porque yo entre el agua, el mar y yo sola y la música me culo. Y claro, me van a tener espléndida porque sin arruga, porque entre la radiofrecuencia y la Eucaristía me estoy divina, la comunión diaria. ¿Qué es radiofrecuencia? La radiofrecuencia es un aparatito que te ponen para mejorar el tema de la hidratación, y la comunión diaria es Jesús. Yo al que no sabe cómo resolver las cosas le digo, mira, toma la comunión diaria, estás bárbaro. Dice una amiga mía, mira, no te preocupes por hacerte cirugía estética, porque los que te miran ya no ven, y los que ven ya no te miran.